están? Bienvenidos al canal, los saludos a su amigo Istayer en este nuevo Instablog. Y ya sé, ahora no lo hice al principio del video, sigo estando despeinado, estoy todo pintado. Pero es que de verdad no quería desperdiciar ni un solo minuto para poder avanzar en este mueble. Y como pueden ver, ya he terminado las divisiones, ya he terminado de hacer, de recubrir las partes que van cubiertas de este lado y del otro lado, porque del otro lado en esta zona también se guardan cosas. Entonces de un lado tengo lo del estudio y del otro lado voy a tener toda mi ropa y mis cosas que necesito fuera del estudio, para no tener que estar abriendo y cerrando la puerta todo el tiempo y sacar mi ropa de allá adentro y meterla acá y todo. Entonces en esos muebles que hicimos la otra vez voy a hacer todo lo del estudio, voy a tener todas las cosas del estudio más esto de aquí, etcétera. O sea, todo va a ir aquí, la parte del estudio, y en la parte de acá van a ir pues mis cosas, como mi ropa, mis cosas personales, recuerditos, playeras, etcétera, ¿no? O sea, cualquier cosa de esas. Y bueno, pues yo ahorita, siendo las 6:05 de la tarde, me aventé todo el día, empecé a las 9 de la mañana a armar todo esto y estoy terminando a las 6 de la tarde. O sea, ahorita me voy a meter a bañar, me voy a cambiar, voy a comer algo porque no he comido en todo el día. Perdón por el cabello como lo traigo, parezco loco, yo lo sé. Pero no quería de verdad desperdiciar ni un solo momento para poder avanzar en este mueble. Y todavía falta que se seque la pintura, que de hecho no se tarda mucho en secar. Son como 5 o 10 minutos, esta pintura se seca rapidísimo. La mano la tengo así porque estaba pintando, no por esto. Se seca muy muy rápido, de verdad se las recomiendo, es de Comex. La marca es Comex, aquí en México. Es bastante conocida esa marca de pintura, pero bueno, no es comercial, pero la verdad cuando los productos son bastante buenos, pues sí hay que recomendarlos para que ustedes también los puedan utilizar. Perdón, estaba sucia la cámara y no veía. Así que chicos, por ahorita voy a meterme a bañar, voy a ir a comer algo y y pues nada, ahorita lo voy a dejar así porque me falta conseguir pintura blanca para esta parte de aquí. Y esta parte de acá estoy pensando utilizar todos estos retazos de tela que... perdón, todos estos retazos de tela que tengo acá. Es que lo estaba poniendo así y no, acá está la tela. Todos estos retazos de tela que tengo aquí los voy a utilizar. Me los regalaron de los uniformes de las niñas, de donde hacen los uniformes de gimnasia y todo esto. Pues esto es pura licra y lo que voy a hacer es trabajarla para convertirla en un pequeño tapete. Ya lo verán en un Yanquicap, en un video de Yanquicap, cómo vamos a estar haciendo todo esto con esa tela. Y le voy a poner velcro para poder ponerlo, quitarlo, lavarlo y volverlo a poner cuando se ensucie. Así ya no tenemos que pintar nada, nos va a absorber el sonido del estudio, que es lo que estoy buscando, que todo esto absorba el sonido del estudio para que no haya tanto eco, tanto ruido y bueno, no le haga ruido a mis vecinos. Como pueden ver, ya tendríamos la parte de allá, que también voy a tener cosas, ahí va a absorber un poco el sonido. Aparte, la parte de atrás, lo que es el muro, está puesto con cartón, con el cartón y el tetrapack. La parte de acá va a ser lo mismo, la parte del fondo y estas partes de aquí van a ir con estas alfombras que voy a hacer con la tela vieja, o sea, con tela, con playeras viejas, con tela vieja que tenga por ahí, calcetas, obviamente, limpias, limpias, porque no voy a meter tela sucia. Pero entonces cuando ya cerremos la puerta y esté grabando en el estudio, ya no se va a escuchar nada acá afuera, o al menos espero que ya no se escuche nada. Puede ser que se llegue a escapar un poco de sonido todavía. Y ya después pues cambiaré la puerta, cambiaré las ventanas, que esa ventana lleva años, toda mi vida he estado rota esa ventana, así que vamos a tener que cambiarla por unas que no entre el ruido. En fin, vienen muchas muchas modificaciones aquí en la casa. Y ojalá me pueda hacer ya pronto de un equipo de grabación también para mejorar el canal. Así que chicos, pues vámonos a comer, vámonos a bañar, que estoy todo sucio, estoy todo pintado, todo mugroso, todo lleno de tierrita. Vean, todo el piso también está lleno de aserrín. Y bueno, ya una vez que termine de arreglar esto, todo esto ya va a quedar acomodadito en su lugar. Así que vámonos, vámonos, para no perder tanto tiempo y regresar al domingo de directo, que si no, se me pasa el tiempo y no hacemos domingo. Pues bueno, chicos, ya bañado, terminando el directo de hoy, aquí con el tigrito, justamente vamos acabando el domingo de directo del día de hoy. Y bueno, un día bastante pesadito por todo lo que estuve haciendo, se me fue rapidísimo el día, de verdad. Yo esperaba poder hacer esto, descansar, jugar un ratito, estar con mis perritos y todo, pero no me dio tiempo para nada. Terminé de hacer esto, me fui a comprar una torta para comer,
me comí la torta, empecé directo y ya, se me acabó mi día. O sea, así de rápido se pasa el día, chicos. Por eso disfruten cada momento y aprovechen cada segundo, porque de verdad que el tiempo se va rapidísimo. Así que, chicos, por aquí vamos a dejar este Instablog del día de hoy, porque ya estuve hablando mucho tiempo, ya se enfrió la casa, ya está empezando a hacer frío ahorita en la noche. Y ya me está empezando a arder un poquito la garganta. No me gustaría enfermarme, así que ya me voy a ir a mimir. Así que cuídense mucho, chicos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el domingo de directo hoy. Me la pasé muy bien. Preguntas muy interesantes. Algunos comentarios bastante interesantes también que ahí estuvimos leyendo. Y bueno, pues ojalá que así sigan los domingos de directo, porque de verdad que me gusta hablar con ustedes así. Y pues también ojalá que en algún momento podamos ya tener la computadora aquí y poder hacerlo por Discord para estar escuchándolos y estar aquí platicando con ustedes en vivo, ¿no? Pero bueno, ojalá pronto llegue eso. Pues bueno, chicos, por el momento me despido. Muchas gracias por ver este Instablog del día de hoy. No hice mucho, bueno, sí hice mucho, pero para el video no. Así que espero que les haya gustado, que se animen también ustedes a empezar a reciclar, chicos. Ocupen los materiales que tengan en su casa, que vayan a tirar a la basura o algo. Si necesitan hacer algo más, un mueble, hacer pintura o algo así, busquen la forma de reutilizar los materiales que vayan a tirar a la basura. Así evitamos que se vayan a la basura y aprendemos nuevas cosas para nuestras vidas, ¿vale? Así que muchísimas gracias, chicos. Les mando un abrazote de tigre blanco así. Y nos vemos en el siguiente directo. Cuídense mucho. Besitos. Sanemos al mundo y bye bye.